¡Domingueros! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena paliza, sabe yo! ¡Su escandaloso! ¡No he podido pegar el ojo en tres días! ¡Bulanga, bulanga! ¡Sí me da la culpa! ¡La guena, bulanga, atachunga! Venga, J46, que ya sabemos que eres de Valladolid. Sí, bueno, aquí están las órdenes del súper. Acudan inmediatamente al cuartel general. Utilicen la nueva entrada secreta en el punto B78, adjunto clave para entrar. De paso, cómprenme tabaco, firmado el súper. ¿Y para decirnos esto no se hace venir al último rincón de Tanganica? ¿Y vosotros a ver si os calláis, gamberros? Para. ¿Desde cuándo va el nombre del jefe delante? Cuando la gente va a comprar un tebeo, pide un tebeo de Mortadelo, no uno de Filemón, ¿no? Soy yo, ¿a que soy guapo? Es el jefe, parece un poco estresado el pobre. Este dibujillo me suena de mi libro de la autoescuela. Si hubiese estudiado un poco más, te podría decir de qué. No me suena haber visto esta peli. Si es que a mí me sacan de las de Paco Martínez Soria y... Dice, no tocar. El trolebús, dirigida por Pedro Almorranas. Es Mortadelo, mi ayudante. No es que sea vanidoso, pero la verdad es que no estoy nada mal. Una señal de prohibido aparcar, bastante sospechosa. Dice no tocar. Es para descifrar las claves de las entradas secretas. Así que entrada nueva. Lo mismo la estrenamos nosotros y todo.
Efectivamente, jefe. La estrenamos nosotros. Así es, profesor Bacterio. Un auténtico Picasso que he conseguido en una subasta en París. Me ha costado una fortuna, pero ha valido la pena. ¡Hola, señor Schubert! ¡El Picasso! ¡El Picasso! No, no, soy yo, el Mortadelo. ¿Es que no me conoce? Pues sí, parece que me ha conocido. Ya estamos aquí, señor Schubert. Mal que nos pese, sí, señor. Bueno, está bien. Díganme una cosa. ¿Están ustedes familiarizados con el mundo del cine? ¿Cine? Sí, hombre, eso que es como la tele, pero en grande. Ah, sí, muchísimo. Yo, sin ir más lejos, tuve un cine sin a los 15 años. Y yo vendía palomitas en el cine de mi pueblo, ¿recuerda? ¡Alcornoques! Me refiero a la industria cinematográfica. Actores, directores, músicos, guionistas. Ah, pues yo aquí donde me ve he interpretado grandes papeles en algunas superproducciones cinematográficas. Cifras astronómicas, ya sabe. ¿En serio, jefe? Creía que usted no pasaba de poner la voz a Homer Simpson por 4 pesetas la hora. ¡Ay, calle, mameluco! Bueno, a lo que vamos. Tenemos un desastre entre manos. Resulta que les he hecho venir porque ha ocurrido un terrible accidente científico. Entonces es cosa del bacterio, como si lo viera. Hola. Lo sabía. Cuando he oído lo del científico lo he dudado. Pero cuando he oído lo del accidente y lo del desastre... Pues verán, como ustedes saben, uno de los anhelos del ser humano es conseguir el físico perfecto. Ya saben, dietas, cirugía estética, crece pelos... No me mencione el tema, Andy. Bueno, la cuestión es que el profesor Bacterio estaba trabajando en un elixir de adelgazamiento. Un preparado muy potente. Una sola cucharada bastaría para perder más de 5 kilos. Genial. Entonces la Ofelia solo tendrá que beberse un camión cisterna del potín ese. Sí, está tan gorda que hacer un retrato suyo sí que sería una aventura gráfica. Este, bueno, es que precisamente fue Ofelia quien lo probó y... ¿En serio? ¿Cuándo es el entierro? Bueno, vean los resultados ustedes mismos. ¡Salga, señorita Ofelia! ¡Chivo loco, burricalvo, inventor de pacotilla! Mire, jefe, la mujer de David el Lomo. Tenga usted cuidado, Ofelia, no se la vaya a comer el gato. ¡Menos pitorreo ustedes dos! Cuando vuelva a mi estado normal, se va a enterar el barbachivo este. Bueno, la cuestión es que hay que solucionar este lío. Sí, señor. Nosotros haremos lo que haga falta. Hay que devolver a Ofelia su tamaño original, cueste lo que cueste. Así es. Cuente con nosotros para lo que sea, señor Super. Vaya, muchachos. No sabía que apreciasen tanto a la señorita Ofelia. No, si no es aprecio. Es que si no, corremos el peligro de desequilibrar la órbita terrestre. Bien, pues resulta que para poder devolver a Ofelia a su tamaño normal, necesito algo muy especial y muy difícil de conseguir. Y muy peligroso también. Por eso para esta misión pensé en mis dos mejores agentes. ¡Quite, quite! Pero como están en una misión de verdad y haciendo cosas importantes, no he tenido más remedio que recurrir a ustedes. Bueno, pero a ver, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo del mundo del cine que nos decía al principio? Pues verán, resulta que dadas las enormes proporciones de Ofelia... ¡Enorme será su padre! Necesitaré ADN de dinosaurio. ¿Han visto ustedes Parque Jurásico? Pues la verdad... ¿Ese la han puesto en cine de barrio? Es igual, no nos vayamos por las ramas. Sí, a buenas horas. Su misión consistirá en viajar al susodicho Parque Jurásico y conseguir una muestra de genoma de dinosaurio para traerle al profesor. Y para conseguir eso, deberán utilizar el Telefruski, un invento mío que sirve para viajar al mundo del cine. Ya saben, a las películas y tal. Es ese dispositivo que hay encima de la mesa. Vale. ¿Y cómo funciona el chisme este? El diamante que hay en su interior produce una reacción gimnotérica si los escalopios motrices se sobrealimentan de todos los circuitos en serie o en paralelo, produciendo una combustión del pH9 que masteriza el indifibulador interno, ya saben. Sí, tiene lógica. Yo los dirigiré desde aquí con estos controles durante el viaje, para que no aparezcan en una película equivocada. Si eso ocurre, solo tienen que pulsar el botón rojo y... ¿Cuál botón? ¿Este? ¡Dios mío! ¡Qué catástrofe! ¿Aún no había sintonizado el indifibulador? Hay que evitar que se pierdan. ¿Dónde habrán ido a parar?
Mire, jefe, hemos llegado a algún sitio. Sí, aquello no parece un pueblo del oeste. Desde luego, Valdebicho de la Patata no es, ¿no? Venga, Mortadelo, vamos a echar un vistazo. ¡Eh! ¡Mirad, chicos! ¡Un par de pies tiernos! Oye, mocoso, mucho cuidado con nosotros, que somos agentes secretos, ¿eh? Eso, no tengamos que darte una buena azotaina, bebé. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¡Nadie llama bebé a Billy el Niño! ¿Billy el Niño has dicho? No, yo me refería a otro bebé, uno que sea mucho más lento con el revólver, vamos. Venga, chicos, vamos a desplumar a estos pollos. Si os movéis, os freímos. Tú, ¿qué clase de dinero es este? ¿No llevas dólares ni oro? Esto es basura. ¿Basura? Oye, que son 10 duros. Vaya, ¿y este aparato qué es? Un teléfono. Nada, no es más nada, bebé. Pues no sé qué será. Este diamante es de lo más interesante. Creo que me darán una pasta por él. ¡Cogedlos, chicos! Ya sabéis lo que tenéis que hacer con ellos. Esto os enseñará a no meteros con Billy el Niño y su banda. ¡Adiós, pies tiernos! Quita sea, pues sí que empezamos bien. Vaya forma de recibir a la gente. De verdad, Mortadelo, que si nace usted más tonto no nace. ¡Yo le mato! ¿Y ahora qué hacemos, jefe? Pues habrá que pensar en algo para salir de aquí, Berzotas. De momento estoy pensando que no creo que venga a vivir por aquí. Los modales dejan mucho que desear. Si juego con él, seguro que pierdo. Hola, ¿juega usted al póker? Sí, señor. Soy el Taur del pueblo. ¿He dicho Taur? Sí, eso ha dicho. Caramba, acabo de inventarme una palabra que no existe. ¡Qué cabeza la mía! Es como si hubiera dicho Frusky o algo así. Quería decir que soy el jugador del pueblo. No suelo farolear y nunca, nunca hago trampas. ¿Quieres jugar una partidita? Póker cubierto sin descartes. Apuesta mínima, $20. Está poco animado el pobre. Hola, amigo. Parece usted triste. Un poco. Es por culpa de ese maldito John Wayne de las narices. Siempre le dan el papel de serie. Siempre a él. ¿Y usted quién es? Yo nadie. Eso es lo triste. Solo soy un extra. Uno que hace bulto para que parezca que hay más gente en los sitios. ¿A usted le parece eso un trabajo de verdad? ¿Y no le cogen a usted de sheriff? Ni de sheriff ni de ningún otro papel. Dicen que no tengo un aspecto lo suficientemente duro. Ojalá alguien pudiera deshacerse del sheriff y dejara su puesto libre. Entonces yo sería el sheriff y las cosas serían bien distintas. ¡Qué asco! ¡Está llena! Ni loco cojo yo eso. ¡Sí, sí! ¡Precioso! Hola, amigo. ¿No es usted el séptimo de caballería? ¿Qué hace aquí solo? Pues tomando una copa. ¿No lo ve? Ya, pero como ustedes van siempre todos juntos pegando tiros a los pobres indios... No sea iluso, hombre. Eso es solo en las películas. Claro, precisamente. Además, yo no pego tiros. Yo soy el corneta. Toco la puñetera trompeta. No parece entusiasmarle. Bueno, ya estoy un poco cansado de tocar siempre lo mismo. Ahora me gustaría cambiar de instrumento. Algo más cañero. Quizá una batería estaría bien. Pero no sé si les hará gracia en el fuerte. Depende de si toca usted fuerte. Lo coge fuerte. Creo que me voy a tomar otro trago antes de que me muera de la risa. Está como una cuba de 120 litros. No creo que se espabile por mucho que le grite. Sí, sí, precioso. Hola. ¿Qué desea, amigo? ¿Tienen whisky? Claro que tenemos whisky. No tenemos otra cosa. Esto es un salón. Hombre, a mí me gusta, solo que la oferta es poco variada. Bueno, a veces también servimos tequila. Lo importo adrede para Pancho, un cliente. Pero hoy le he vendido la última botella. ¿Quién es ese tal Pancho? Es mexicano. Su trabajo consiste en dormir la siesta. Claro, como en las películas. Qué típico. ¿No le parece un poco racista?
A mí no me culpe, amigo. Yo solo soy un personaje. No he inventado ningún tópico. Si lo hubiera hecho, todos los barman de los salones del oeste serían multimillonarios y tendrían una mansión llena de chicas en topless. Tienen un pueblo muy bonito. Gracias por la parte que me toca. La verdad es que nos costó mucho arrebatarle las tierras a los indios. Vaya, con que aquí había indios. Pues sí. De hecho, ahora lo sigue habiendo. Los pocos que quedaron huyeron a las tierras del norte cruzando el río, con el arco entre las piernas. ¿Y no tiene miedo de que tengan indios de reserva y hagan una contraofensiva? Lo dudo mucho. Además, eso ocurrió hace mucho tiempo y ya han enterrado el hacha de guerra. Entiendo. Nada, hasta luego. Como dice el refrán, en calva de herrero, cuchillo de palo. Hola, buenas. A la paz de Dios. ¿Es usted el barbero del pueblo? ¿A usted qué le parece? Lleva una bata blanca, ¿no? Hombre, podría ser usted el médico. ¡Qué va! No hay médico en Western City. Antes teníamos a la doctora Quinn, pero no le hizo demasiada gracia que los indios le cortasen la cabellera y se fue del pueblo. Entonces, si me pongo enfermo, ¿qué hago? Hombre, le he dicho que médico no tenemos, pero lo que sí tenemos es un enterrador estupendo a la salida del pueblo. Él se ocuparía. Yo solo tengo dos pelos. ¿Me haría un descuento? Para descuentos estoy yo. Como baje un poco más los precios, tendré que poner yo el dinero. ¿Qué pasa? ¿La gente no se corta el pelo en este pueblo? Sí, pero es que los indios de la tribu vecina lo hacen gratis y debo reconocer que bastante bien. ¿Ese banco azul eligió el color usted? Claro que sí. ¿A qué quedó bonito? Sí, sí. Precioso. Este tipo es más hortera que bailar la música de farmacia de guardia. Nada, ya me iba. Hasta luego, compadre. Barbería Peláez, porque más vale afeitar que tenerse que rascar. Ahora no estoy cansado. Es de madera y hueco, como el tarugo de Mortadelo. No. Parece que el chino ya terminó con esa ropa. Es tinta de la que se usa para tintar. Diría que es de calamar. Como la paella de mi pueblo, pero sin colorante. ¡Qué tío tan chino este chino! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Esta es la lavandería? ¡Coleto! Esta es la humilde lavandería de humilde servidor de tú. Si tú tienes algo de lo pa' que lavar, tintar o limpiar, yo, chulín, humilde siervo, ser tu hombre. De momento no, pero gracias por la información. ¡A mandar! ¿Qué tengo que hacer para recoger una ropa? Tú solo tener que entregar el honorable ticket a yo, chulín, humilde lavandero. ¿Estás bien? Te veo un poco amarillento. Tú tienes el sentido del humor. Yo soy el chino, piel amarilla como el limón. Por eso, yo soy el amarillo. No soy el hepatitis, al menos que yo sabe. ¿Y qué hace un chino como tú en un sitio como este, en el oeste? Muy agudo. El caso es que aquí trabajo como un chino, pero bueno, por lo menos tengo un culo. Bueno, quiero decir, trabajo. Fallo nada. Veo que le ha echado el lazo a Billy el niño. Buen trabajo. Era mi deber. No ha sido nada. Además, hacía tiempo que le llevaba persiguiendo. Me ha costado mucho, pero al fin lo he conseguido. Espero que se pase ahí toda su vida. Tranquilo, no seré yo quien le deje libre. Si lo hiciera, tendría que detenerle por cómplice. Ya, ya, no hace falta que me lo diga. Conozco la ley. Como que vivo cerca de las cortes. Si usted lo dice... ¡Ah!
el sheriff, por fin un hombre de ley. Buenos días, forastero. ¿Se le ofrece alguna cosa? ¿Qué tal un vinito con unos taquitos de jamón para picar? Cuidado, podría detenerle por mucho menos. Se lo pasaré por no tener antecedentes. Bonito día para dormir la siesta, ¿verdad? Si usted lo dice. Bueno, ahora si me disculpa me tengo que ir a hacer mi ronda, que hay mucho golfo suelto. A Mortadelo le haría falta una por asno. Uy, si tuviera una silla. Hoy es día de paga. Yo aquí, en este pueblucho cochambroso, no veo nada que tenga interés en esa escoba. Ni hablar. Esto es como barrer el desierto. Tú, ladronzuelo, ¿dónde está el diamante que nos robaste? Lo lleva, claro, si piensa que se lo voy a decir así por las buenas. Muy bien, no quería recurrir a esto, pero voy a tener que hacerlo. ¿Y bien? Vamos, diga algo. Venga, cobarde. ¿Qué pasa? ¿Que se le ha comido la lengua al gato? Estoy esperando. Tranquilo, no te pongas nervioso. Si quieres, te canto una nana para que te relajes. Muy graciosillo, el señor Dos Pelos. Sí, pero estos dos pelos los peina una mano libre. No diré nada, a no ser que me saque de aquí. ¿Y cómo sé que no me engañará si lo hago? Porque usted quiere el diamante tanto como yo salir de esta celda. Nos necesitamos mutuamente. Está bien, te sacaré de aquí. Pero como me engañes... ¡Que no le engaño! ¿Me das tu palabra de niño bueno? Le doy mi palabra de que como siga por ese camino le haré un traje de pino. Está bien, no te pongas así. ¿Trato hecho entonces? Trato hecho. Pero dese prisa, que tengo que atracar un banco en Texas City a las 6, ¿ok? Ok. Sí, sí, precioso. Está cerrada con llave. Sí, sí, precioso. Es para ahorcar bandidos. Sí, sí, precioso. Debe ser viejísimo. Made in Toledo. Debería hablar con el anticuario para llevármela. Buenas. Muy buenas, caballero. ¿Qué desea? De momento nada, solo estoy mirando. Oh, ¿y ve algo que le interese? Pues la verdad es que no. Vaya, otro voyeur de los que solo miran. ¿Decía usted? No, nada. Queda gusto la sinceridad con la que se expresa. Es algo apabullante. Gracias, por cierto, esto es una tienda de antigüedades, ¿no? Sí, muy agudo, señor. Su capacidad de observación dejaría boquiabierto a cualquier invidente si le viera. Bueno, no es nada, ¿sabe? Me gusta fijarme en los detalles. He visto la mercancía que usted vende y el letrero de la puerta y lo he deducido yo solito. Le felicito, señor. Tiene un gran futuro como descriptor si sigue fijándose así en las cosas. Gracias. En fin, si viera algo que me interesara, se lo haría. Para eso estamos, caballero. Adiós. Adiós y que pase un buen día. Llevan electricidad a la estación. Sirven para que el tren tenga un sitio por donde ir. Con esto se cambia la vía por la que pasa el tren. Un mexicano durmiendo. Oye, nos han dicho que te llevaste la última botella de tequila del salón. ¿No podrías darme un poco? ¿En serio? ¿Necesito ese tequila? Oye, yo puedo estarme aquí todo el día. No tengo prisa. Si quieres dormir tranquilo, mejor me das el tequila y me iré. Personalmente prefiero el vinito, peleón. No hay nadie al otro lado. Buenas. ¿Qué va a ser?
Pues yo quería ser astronauta, pero creo que ya a esta altura no lo conseguiré. No, hombre, me refería a que qué va a tomar. Ah, pues... ¿Quién es ese tipo que juega al póker? Es Ernest Sullivan Andrews. ¿No lo conoce, amigo? Pues no. Es probablemente el taur más conocido de la comarca. Nunca ha perdido una partida. ¿Y eso cómo lo hace? Hace trampas, y las hace muy bien. Le recomiendo que no juegue con él, amigo. No hay peligro. A mí me sacan del tute y de la brisca y poco más. El que deberá tener cuidado es el jefe, que él sí que sabe jugar al póker. ¿No les molesta ese tipo borracho? Oh, es Jimmy, el dueño de la armería. Hay muchos días que se pasa con el alcohol. Es muy triste, pero es inofensivo. Normalmente le dejamos ahí hasta la hora de cerrar. ¿Y cuando llegue la hora de cerrar? Entonces le suelo preparar mi receta despeja borrachos. Un potingue que le hace vomitar y le despeja inmediatamente. Lamentablemente, no me queda con qué hacerlo. Si quieres un poco, deberás conseguirme los 4 ingredientes que necesito. Oh, tenemos que conseguirle 4 ingredientes. ¡Qué original! Sí, qué original, dijo Mortadelo en el oeste. Vale, ahí sí que me has pillado. Apunta. Necesito aceite de hígado de bacalao, jugo de cactus, tinta de calamar y un poco de tequila. Si me lo traes, yo te preparo un poco de mi receta de espejaborrachos. Ok, tengo un amigo por aquí que creo que me ayudará, así que confía en mí. Pronto tendrás tus 4 ingredientes. Bonito sitio, ¿qué sirven aquí? Esto es un salón, solo servimos whisky. Uy, pues al jefe le va a encantar este sitio. A veces también sirvo tequila, porque Pancho, el mexicano, lo pide mucho. Pero hoy le he vendido la última botella, así que no puedo ponerle otra cosa. Bueno, pues quizás después. Es peligroso ser el protagonista de una aventura gráfica estando borracho. Pues como usted quiera. Pues Allen, buen viaje. Pero si yo no me voy de aquí. Pero yo sí. Está lleno. ¿Quieres que me lo beba? El sheriff de este pueblo. Hola. ¿Sí? Hombre, sheriff, ¿qué? ¿Pican los malos? Ah, hola, hijo. Pues de momento no. Todo está en calma. Normal. Y es que es usted un sheriff fuera de serie. Seguro que fue el primero de su promoción. Bueno, en realidad sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Siempre destaqué desde pequeñito. Sí, esas orejas que tiene son dignas de destacarse. Y tiene más orejas que Capitán Spore, dando la vuelta al ruido. No me refería a eso, cabeza de cacerola. Me refería a que destaqué como servidor de la ley. ¿Sí? Cuente, cuente. Pues resulta que una vez vi cómo atracaba en un banco. Yo tendría un año aproximadamente después de cumplir los 12. Vi cómo salían por la puerta con sus pañuelos tapándoles la cara y con sus caballos preparados justo al otro lado de la calle. Yo espanté a los caballos y avisé al sheriff, que me estuvo muy agradecido, ya que así pudo cogerlos a todos. Vaya, menuda historia. Tus padres estarían orgullosos de usted. Desgraciadamente, los atracadores resultaron ser mis padres. Y no me quedó más remedio que ganarme las habichuelas yo solito, y me metí como ayudante del sheriff cuando cumplí los 18. ¿Y hasta entonces cómo sobrevivió? Atracando bancos, que para eso mis padres me habían enseñado también. Pero eso de dinamitar cajas fuertes ya es agua pretérita. ¡Guau! ¡Increíble! Esto es más increíble que cuando la Ofelia se comió solo un par de magdalenas para desayunar. Claro, que luego se desquitó en la comida. Recuerdo que perdí una apuesta con el jefe y que me tocó llevarla a un restaurante. El camarero le trajo la carta a Ofelia y ella dijo, ok, entonces... ¿Pero qué me está contando? Mire, si no le importa, tengo mucho trabajo. Vaya, para escucharle usted sí, pero cuando hay que escuchar a los demás... ¡Rápido, sheriff! Y el niño acaba de escaparse de la cárcel y viene a por usted. ¿Eh? ¿Estás seguro de lo que dices? Bueno, no. En realidad solo quería ver la cara que pondría. La que estaba ya preocupada, ¿eh? Mire, no vuelva a decir eso por su propio bien. Además, ese no se escapa. Está a buen recaudo. Ahora déjeme que siga vigilando. Creo que me llama mi madre. Ahora ven. Si me estuviera muriendo, me compraría este ateo, seguro. Está disecado. Supongo que lo tiene para dar ambiente. Brilla y da luz, como la calva del jefe. De momento no me hace falta ningún quinque. Quizá más adelante. ¿El gato se incluirá en el precio del ataúd? Es del tamaño justo para cerrar cosas.
no creo que me deje el dueño. Sí, sí, precioso. ¡Shari! Sí. Oiga, Sheriff, quería comentarle lo del diamante que Billy el niño nos robó. ¿Y bien? ¿Ha averiguado alguna cosa? De momento sé que Billy no lo tiene. Yo mismo me encargué personalmente de hacerle un registro de los de Guante Blanco. Ya sabe. Vaya, ¿y lo hace con todos los detenidos? Por supuesto. Pues no me gustaría nada que me detuviese, ¿sabe? Pues ya sabe. Lo único que tiene que hacer es respetar y cumplir la ley. Que usted los mate bien. A mí este hombre me da yuyu. Hola, buenas. Hombre, un colega. Perdón, ¿cómo dice? Sí, ¿no es usted enterrador? Lo digo por el uniforme que lleva. Sí, así es. Soy el enterrador de mi pueblo. Estoy de visita para enterarme de las últimas novedades en ataúdes. Pues encantado de ayudar a un colega. Precisamente tengo aquí el último modelo en ataúdes. Vea. ¿Qué capacidad tiene? Lo típico en ataúdes. Es monoplaza. En eso hay poca variedad. ¿Es sumergible? Hombre, sumergible, lo que se dice sumergible, no. Piense que es de madera y la madera flota. Eso sí, es muy resistente a la humedad. ¿Cuánto consume? Eso es lo mejor. No consume absolutamente nada y se pone de 0 a 10 metros bajo tierra en menos de 2 minutos. ¡Hala, pa'l bote! Visto suficiente. Hasta luego. Adiós, colega. Si necesita algo más, ya sabe dónde estoy. ¡Qué envidia! Yo no puedo acercarme a mi banco ni a 10 metros, ¿sabes? Solamente porque tengo 3 millones de números rojos. ¿Qué trabajo tan aburrido contar billetes? Creo que se llama Poderoso Caballero el Don Dinero, de Tiziano. Hombre, más raro, parece una pera. Bueno, irónico que yo lo diga, que me parezco una mortadela. Esto... Hola, amiguito, bienvenido a Western City. Vaya, gracias, qué personaje más majo. Permítame que me presente, soy el gran Buddy Copperfield, vendedor y mago en sus ratos libres. Más bien parece un amago de vendedor. ¿Puedes saber qué hace subido en un carromato? Pues intentar que alguien me vea y se acerque. Ah, pues tenga cuidado, no se vaya a caer. No se preocupe, si eso ocurriese, que lo dudo, no pasaría nada, ya que me aplicaría un poco de mi loción milagrosa para golpes, caídas, torceduras y depresiones que quita el sentido. Y al instante, el dolor pasaría y no quedaría ni huella del golpe, ni un rasguño, ni un hematoma, ningún moratón, nada de nada. Esto me recuerda que también vale para fregar el suelo y... ¡Oh, tranquilícese, hombre, que le va a dar algo! Pues sí que le da usted a la húmeda. Sí, precisamente por mi trabajo tengo que estar todo el tiempo hablando y se me irrita mucho la garganta. Pero no hay problema, porque tengo un jarabe que es mano de santo que me la suaviza, la garganta, y que además me da una vitalidad increíble. No siga que ya le he calado.
¿Es usted uno de esos que venden todo tipo de cosas ridículas e inútiles a un precio de escándalo? Pero oiga, ¿cómo se atreve? Ah, vaya, ahora lo entiendo. Y es normal que me diga eso, porque yo mismo he sufrido a estafadores charlatanes que te daban gato por comida china. Y es normal que usted desconfíe, pero sus problemas se han terminado. Mis productos están avalados por los especialistas mejor cualificados del país y yo mismo he servido de conejillo de indias. Míreme, ahora estoy más fuerte, sano, robusto, mi inteligencia está en sus más altas cotas. Nunca estoy enfermo y hasta mi mujer ha dejado de roncar. Pues yo no le veo como usted me dice. Se le ve un clenque, bajito, feo y se tapa la calva con un sombrero. Sí, no está nada mal para tener 108 años. ¿Ahora me cree? Venga ya, ningún hombre aguantaría con una mujer tanto tiempo. Bueno, es que esta es mi segunda mujer. La otra murió en un accidente de caravanas que llevaban a otras mujeres que llegaban desde muy lejos para pillar marido, por lo visto. Lo que hay que oír. Pues vaya, está usted hecho un chaval. Gracias, y todo se debe a mis productos. Esto es más increíble que el increíble Hulk. Eso es, chaval, y lo que no te cuento. ¿Hace descuentos con el carnet joven? Buen intento, pero lo siento, no. Solo le haría una rebajilla si me diera 5 etiquetas de cualquiera de mis maravillosos y extraordinarios productos. ¿Y cuánta rebaja me haría, si se puede saber? Pues de un 80%. Claro que le tendría que aplicar entonces los impuestos sobre productos con descuentos de más de un 50%, y eso nos dejaría en un 2% de descuento. Claro que si además se lleva 3 productos más sin etiqueta, le haría sobre el primer producto comprado una rebaja del 8,7% TAE, con lo cual podría deducir impuestos por retenciones si le hiciese una factura. Pero para que le hiciese factura, tendría que gastarse $1,000, porque ya vienen las facturas hechas, y así me ahorro el tener que hacerlas, porque ya vienen hechas, ya que donde las he comprado me las regalaban si les compraba material de oficina al por mayor, el cual lo vendía al por menor muchas veces llevándome un beneficio del 2%, que es el descuento que le haría si me diera las 5 etiquetas. Ahora ya sé por qué le llaman charlatanes. Sí, bueno, es parte del oficio. Usted no sabe lo que es tener que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de principado en principado, intentando que la gente se interese por mis productos, y es que todos son unos desconfiados y uno tiene que explicarse, aunque para charlatán a mi mujer cuando se pone a hablar con la vecina. Sí, bueno... Es que la tía no pone ni comas para poder decir más cosas cuando habla. Tiene una capacidad pulmonar impresionante y además habla hasta debajo del agua. Yo antes era muy callado, pero desde que estoy con ella, como no puedo hablar nunca porque no me deja, no puedo dejar de hablar. Y es que tengo un trauma encima, claro, que desde que tomo mis pastillas ya no me afecta. Ya, en fin. ¿Y qué decir de nuestro hijo? Es para volverse loco. Solo sabe decir papá, mamá, caca y comer. Y eso que tiene 40 años. Tiene menos vocabulario que el Pikachu. Los médicos dicen que es porque no le da tiempo a oír más palabras, ya que su madre le habla más rápido que Luis Moya. Y claro, el pobre... Espere, le recuerdo que es una frase yo y otra usted. Ah, perdón, ¿eh? ¿Y si le digo el precio justo, me da el lote completo? No. ¿No? ¿Y ya está? Pues es un alivio que no me haya dado los motivos de su negativa, porque como me suelte otro rollo así, me muero. ¿Con qué mago, eh? Pues sí. ¿Quiere ver un buen truco de desaparición? Sí, claro. Pues fíjese, adiós. Parece que tenga muy buen despertar. Sí, sí, precioso. Seguramente el pájaro se lo comió el minero. ¿Qué hay, amigo? ¿Amigo? Yo no soy su amigo. Estoy apuntando con un trabuco. ¿Sus amigos le apuntan con un trabuco? Bueno, no hace falta ser tan maleducado. Pues o se va o le voy a enseñar mi educación disparando. ¿Entonces no podré entrar en la mina? ¿Usted qué cree? Como dé un paso más al frente, le van a estar sacando perdigones hasta el año nuevo. Bueno, bueno, tranquilícese, que le va a salir una úlcera. ¿Y saca usted mucho oro con la mina? Pues la verdad es que ya no, porque ya estoy mayor para cavar y tengo demasiado reuma para ir al río a grabar. ¿También sacaba usted dinero del río? Sí, claro. Es lo que más me gustaba, sobre todo en verano, que me sentaba en la orilla con los pies en el agua y allí al fresquito siempre sacaba una pepita o dos. ¿Y cómo es que no es usted rico? ¡No sea animal! Las pepitas pequeñas hay que dejarlas libres para que crezcan y se hagan grandes. ¿Es que no tiene consideración por el medio ambiente? ¡Mire que le hincho los pulmones de plomo! Sí, sí, claro, claro, tiene usted razón. Y dígame, ¿no tendría usted una gravera por ahí? Es para probar suerte. ¡Claro! Aquí tengo una. Gracias. Recuerde, pepitas no, gracias. Debes dejarlas crecer.
Este tío sí que está chalao. Daré una vuelta por los alrededores a ver si veo alguna otra mina. Ok, recuerden. Pepita no, gracias. Debes dejarlas crecer. Sí, sí, no se preocupe. Que yo ya me cuido de que crezcan. Con el puente así es imposible cruzar. Las aguas no están revueltas. Con esto se busca oro en el río. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Nada, esta vez no hay oro. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Una pepita de oro y es toda mía! ¡Oro! ¡Y es mío! ¡Solo mío! Nunca me han gustado los cactus. Pues sí, tengo un palo de orca en los pantalones. Hola, ¿me compraría usted esta pepita de oro? Puede. ¿Dónde la ha robado? Oiga, me ofende. Yo la he cogido del río. Ya, eso dicen todos. Es muy pequeñita, ¿eh? Ya, hombre, pero el tamaño no importa, ¿no? Bueno, te doy $20 por ella. ¿$20? ¡Pero eso es una birria! Demándame $20. ¿Lo tomas o lo dejas? Vale, lo tomo, pero que conste que me parece un robo. No es mucho, pero mejor que un real... ¿Vas a liberarme? Tranquilo, Billy. Aquí tengo la llave. ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! ¡Eres un tío grande! No hace falta que me pelotees, que todavía tengo abuela. Además, teníamos un trato pendiente, ¿no es así? Está bien. Lo que sea, con tal de no volver a oírte. El diamante se lo vendí al anticuario del pueblo, que también compra mercancía ilegal, joyas robadas y cosas así. Me dio una pasta gansorra. Pero lo siento. Ese dinero ya me lo he gastado. Más que nada, por si querías sacar tajada. Seguro que te lo has gastado en hormonas de crecimiento, como el huésped. ¡Libre! ¡Yuhu! ¡Nos volveremos a ver las caras, forastero! ¡Ahí te quedas, lumbreras! Pues tú vigila tus espaldas, que hay mucho lumbago últimamente, no te digo. Y hombre, no barro ni en mi casa y me voy a poner a barrer aquí. Día 1. Hoy es el cumpleaños de mi abuela. Hola. Buenos días, caballero. ¿Se le ofrece alguna cosa o solo viene a mirar? No precisamente. Estoy interesada en un diamante. ¿Diamante? Aquí no tenemos diamantes. Esto es una tienda de antigüedades, no una joyería. Me ha dicho un pajarito que usted hace poco ha adquirido un diamante de unas manos fraudulentas y que se lo compró por un buen fajo de billetes. ¿Qué insinúa? Yo sería incapaz de aceptar nada que no fuese legalmente legal. Yo pago mis impuestos y pago el colegio de los hijos de mi mujer, ¿sabe? Soy un hombre honrado. Bueno, que llamemos al sheriff y contémosle que le ha comprado usted un diamante a Billy el niño. Muy bien, de acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo si le parece.
Usted dirá. Yo le vendo el diamante si usted no dice nada a nadie de mi segundo negocio. Ya, ¿y cómo quiere hacer negocio con su segundo negocio si nadie sabe que su segundo negocio existe? Ese es problema mío. Bueno, ¿hay negocio o no hay negocio? ¿De qué negocio estamos hablando? De lo del diamante. ¿Quiere comprarlo o no? Sí, ¿cuánto cuesta? $11,000. ¿En pesetas, hombre? ¿En pesetas? Pues si el dólar estaba... Y son $11,000, despejo X a la cuarta por el logaritmo neperiano de pi, más el seno de un euro y el seno del otro, nos da un total de unas 170,000. ¡Hala! ¿No le habrá dado mal a una tecla de su cerebro? No, eso es lo que hay. ¿Lo toma o lo deja? ¿No podría canjearme el diamante por otra cosa? Bueno, hay una cosa, pero le advierto que es muy difícil de conseguir. Se trata de un tótem indio de gran rareza y de enorme valía. Está muy bien custodiado en el poblado que está cruzando el río. No hay otro igual. Dicen que tiene propiedades mágicas. Por lo visto fue construido con madera de la abuela Sauce, mujer del hechicero que murió tras quitarle la leña en invierno unos gamberros. El hechicero juró vengarse. Recuperó la leña robada, mató a los ladrones y levantó un tótem en el lugar donde sucedió todo como advertencia para aquellos intrusos que intenten adentrarse en el poblado. Dicen que si te acercas mucho al tótem con algo de fuego, este desprenderá un calor inimaginable y desaparecerá envuelto en humo y llamas, llevándose tu alma hasta el sol, y las cenizas arrastradas por el viento propagarían una maldición a todos los árboles del bosque. ¿Qué le parece? Pues que no sé ni cómo no ha saltado el salvapantalla. Menudo rollo que me ha contado el carroza este. Anticuario, un respeto, ¿eh? Anticuario. Por cierto, a lo de antes de acercar fuego al tótem se le llama combustión y a lo de propagar una maldición se le llama incendio forestal. Bueno, el caso es que estoy seguro que quedaría genial en la puerta de mi casa para colgar los sombreros. Resumiendo, que yo le traigo el tótem ese y usted me da el diamante, ¿no es eso? Eso es. El típico charlatán. Habla mucho y hace poco. Buenas, caballero. Muy buenas. ¿Es usted de por aquí? No, ¿por qué lo dice? No, es que tiene pinta de forastero y eso a mí me viene mejor. Y usted sabe quién soy yo. Pues no, pero... ¿Y a qué le gustaría saberlo? Un momento. Creí que era yo el que hacía las preguntas. ¿Pero para qué preguntarme una cosa que le puedo contestar ya? Si no se trata de eso. Es que me está usted quitando opciones para hablar y como yo me he dirigido primero a usted... Pues que sepa que una conversación no tiene por qué tener un orden preestablecido. Pero si insiste, ¡hala, pregunte! ¡Sea usted uno de tantos! Vaya, es usted un portentoso de las cartas. Pues gracias por haberse fijado. La verdad es que siempre me han gustado y como soy medio mago... Ah, claro, es que no tiene la estatura para ser un mago entero. En la pista central... ¿Decía usted? No, nada, nada. ¿Y no podría hacerme algún truquillo que no fuese de cartas? Es que esos trucos no suelen ser muy espectaculares, que digamos. Ah, magia de escena. Claro, cómo no. En eso soy un crack. Mire, mire. Vaya, eso ha estado muy bien. Ahora a ver si puede hacer que aparezca un pollo con pataditas fritas y un vasito de vino. Vaya, ese truco lo hice este mediodía y no puedo repetir el mismo por cuestiones del sindicato. Pues vaya, un mago. No se preocupe, también puedo sacarle cualquier carta de la baraja que usted me diga. Toma, eso lo hace cualquiera. No, pero digo mágicamente. Ah, bueno, eso ya sí que es difícil. ¿Quiere que le haga el truquito? Pues mire, ahora que lo pienso mejor, no. Usted se lo pierde. ¿Me da un kilo de naranjas, dos de patatas y un repollo? Oiga, que yo no vendo esas cosas. Ah, pues me habré confundido de tienda. Usted perdone. Adiós. Hola, conejito. Hola, ¿juega usted al póker? Sí, señor. Soy el Taur del pueblo. ¿He dicho Taur? Sí, eso ha dicho. Caramba, acabo de inventarme una palabra que no existe. ¡Qué cabeza la mía! Es como si hubiera dicho Frusky o algo así.
quería decir que soy el jugador del pueblo. No suelo farolear y nunca, nunca hago trampas. ¿Quieres jugar una partidita? Póker cubierto sin descartes. Apuesta mínima, $20. ¿Jugamos una partida? Claro, claro. $20 de apuesta. Reparto y, bueno, que Dios reparta suerte. Bueno, ¿qué tiene usted? Una pareja de treses. ¡Cuánto lo siento! Yo tengo póker de ases. Me tengo que quedar con su dinero. Pero no se preocupe. Puede volver a jugar conmigo cuando usted quiera. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Nada, esta vez no hay oro. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Una pepita de oro y es toda mía! Oiga, oiga. Usted dirá. Verá, como veo que se le dan tan bien las cartas... Sí. Me estaba preguntando si no sería usted capaz de sacarme una escalera de color. Bueno, tengo una dentro del carromato, pero tiene que ser marrón. Me refería a una escalera de color de póker. Ah, claro. De esas también tengo. Fíjese, fíjese. ¿Qué palo prefiere? ¿Picas, corazones, diamantes, comodín? Diamantes. En estos momentos me vendría bien uno. Pues preste atención, amigo. Mire, mire. ¡Tachán! ¿Cómo que tachán? Yo no he visto nada. Claro, por eso es magia. Mire en su bolsillo, mire. Ahí va. ¿Cómo ha hecho eso? Secreto de profesional. Pues me ha gustado mucho el juego. Gracias, a todos les sorprende, como aquella vez en la que... Vale, vale, me voy antes de que me suelte un rollo. ¡Qué bueno el tío! ¿Cómo lo habrá hecho? Le traigo otra pepita de oro. A ver... Te doy $20. Es igual que la anterior. En fin, es un robo, pero es mejor que nada. ¿Jugamos una partida? Claro, claro. $20 de apuesta, reparto y, bueno, que Dios reparta suerte. Ahora le doy el cambiazo y se va a enterar este. Bueno, yo tengo póker de ases. ¿Qué tiene usted? Pues mire, una escalera de color. ¿Qué? Sí, sí, de color rojo, para ser exactos. ¿Pero no es posible? ¿Es trampa? ¿Quiere hacerle trampa a un tramposo? No sé, a mí me parece muy claro, pero si tiene alguna duda, llamamos al sheriff y que él decida. No hay problema. De acuerdo. ¿Ha ganado usted? Está clarísimo. Pues me llevo este dinerito de aquí. ¡Ale, hasta luego! Sí, sí. ¡Precioso! ¡Precioso!
Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Nada, esta vez no hay oro. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Una pepita de oro y es toda mía! Le traigo otra pepita de oro. A ver... Te doy $20. Es igual que la anterior. En fin, es un robo, pero es mejor que nada. Aquí tiene, amiguito, un frasco de mi maravilloso elixir que cura todos los males y las infecciones bucales. Buena compra, amigo, no se arrepentirá. Tiene de todo dentro, incluso aceite de ricino. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Nada, esta vez no hay oro. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Una pepita de oro y es toda mía! Menudo soy yo haciendo chapuzas. Ya se puede cruzar. ¡Vosotros, soltadme! Rostro pálido, callá. Nosotros hacer prisionero. ¡Oh, gran jefe! Nosotros encontrar un rostro pálido cerca de puente, merodeando y acechando. Nosotros capturarlo y traerlo ante ti. Bien hecho, Águila Apache. Una vez más has demostrado tener la destreza del gamusino, la inteligencia del caracol y la rapidez del centollo y del percebe para ser comidos. ¿Qué hacer con él? Atar a rostro pálido a poste de sacrificios. Hacer mucho tiempo que nosotros no ofrecer sacrificio a dioses, así que al anochecer nosotros cortar cabellera. ¿Cortar cabellera he dicho? Pues como no le cortemos los pelos de las pestañas... ¡Soltadme, mamelucos! ¡Dejadme libre! Tú ya no ser libre. Tú pisar nuestro territorio y ahora pagar con consecuencias. Lo siento, no sabía que esto era territorio vuestro. Podíais señalizarlo por lo menos. Nosotros cortar cabellera a rostro pálido. En tu caso no tener más remedio que conformarnos con poco, en fin. Esta noche tu ser sacrificado a dioses. Gran jefe, ha hablado. No sé si saldré de esta, pero se puede ir preparando el berzotas del bacterio como le pille. Este palo parece un poco suelto. Si pudiera desclavarlo del suelo... Buenos días. A la buena, compadre. Ese acento... ¿Es usted español? Sí, señor. De Sevilla, concretamente. ¡Hombre, qué alegría, un paisano! Yo me llamo Mortadelo, ¿y usted? Baldomero Luis Antonio Peláez Martín Gómez de la Cruz. Pero todos me llaman Peláez. ¿Va bien el negocio? Sí, va bien mal. ¿No ha visto usted la oferta? He tenido que bajar los precios por los suelos.
hermandad. ¿Y eso? La tribu del otro lado del río. Son cortadores de cabellera y evidentemente cuando alguien no tiene pelo, no suele ir a la peluquería, ¿sabe? Pues claro que lo sé. ¿Es que está usted ciego? En fin, la cuestión es que desde hace un par de meses los indios están un poco mosqueados y no paran de cortar cabelleras y de quitarme clientes. Para contrarrestárselo, he hecho folletos de publicidad. He bajado los precios, incluso tengo una barbería abierta 24 horas, pero ni por esa. Como esto siga así, tendré que cerrar. ¿Has dicho que abre la barbería 24 horas al día? Pues claro, llevo aquí una jarta de tiempo. 24 horas al día desde hace 40 días. Increíble. ¿Y cómo hace para no dormirse? Es cuestión de fuerza de voluntad. Lo único que echo de menos es poder cambiarme. Tengo esta bata, es una pena. Hace 2 meses que no me cambio. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene otra bata de repuesto? Sí, pero la llevé a la lavandería y ahora, tal y como están las cosas, no puedo salir de la barbería. Me arriesgaría a perder un cliente. Oiga, pues si quiere yo voy a recogerle la ropa. ¿Me haría ese favor? Claro, confía en mí. Pues tome el ticket. La lavandería está junto a la oficina del Seri. No tiene pérdida. Y gracias. Hicieron corte de pelo. Muy gracioso. ¡Qué salado es el chaval! Hasta luego. ¡Con Dios! El ticket de la lavandería para que recoja la ropa del barbero. Quisiera recoger esto. ¡Ah! La bata del honorable Balbelo. Yo tenía lista hace semanas. Aquí tenés tú. Hola, ya le traigo su bata. ¡Ah! ¡Por fin! Muchas gracias. Voy dentro a cambiarme. Tardaré un momento. ¿Le importa quedarse vigilando la barbería? Vaya, vaya. Yo le vigilo. Ok. Cogeré un poco de material de peluquería. Tendré que tener cuidado de no cortarme nada. Ahora no tengo ganas. Me viene al pelo para afeitarme. ¿Pilla? El pelo. Es espuma de afeitar. Sirve para afeitar. No funciona. A lo mejor si lo usara con algo. ¿Qué tatu más grande? Perfecto, ahora se puede coger un trozo sin problema. Es el trozo que arranqué antes del cactus, ¿no te acuerdas? No funciona, a lo mejor si lo usara con algo. Un momento, jefe, que ya le libero. Ya tardaba usted, pedazo de burro. Un momentito, ya está. ¿Ve, jefe? Ya es usted libre. Libre como el sol cuando amanece. Pero cállese, animal, que nos van a descubrir. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Lo ven, versotas? Nos han vuelto a pillar por su culpa. Jefe, hemos pillado a otro rostro pálido. Ah, genial. Manitú, ser generoso. Al fin nosotros poder contar con buena cabellera. Oh, esto va de mal en peor. ¿Qué hacer con ellos, gran jefe? Matarnos, pero... Pero jefe, ¿nosotros qué hemos hecho? Vosotros ser rostros pálidos, tan traidores como todos los rostros pálidos. Hacer muchos años, vosotros expulsar a indios de sus tierras. Si nosotros encontrar hacha de guerra, pueblo de hombres blancos enterarse de lo que es bueno. Todos ser iguales, lenguas viperinas. Vosotros merecer morir. Yo es que no me puedo morir, me lo ha prohibido el médico. Déjeme a mi Mortadelo, yo les haré entrar en razón. Ahora sí que la vamos a liar.
Hermanos Pieles Rojas, permitid que yo decir unas palabras para sacaros de vuestro error. Sí, nosotros ser hombres blancos, pero no ser vuestros enemigos. El hombre blanco no siempre ser enemigo de los indios, nuestra amistad ser posible. Manitú ha unido nuestros caminos para hacer fértil lo estéril. Vosotros ser habitantes de las grandes llanuras y de los extensos desiertos. Nosotros tener la semilla que germina sin agua. Donde hay arena, mañana tendremos grandes templos luminosos a los que llamaremos casinos y hoteles. Se extenderán en altares símbolos que enloquecerán a los forasteros más que el agua de fuego. Y podremos traer a los enviados de los dioses a hacer sus cantos rituales en grandes plataformas y les llamaremos conciertos. Vuestro pueblo tendrá hermosas zonas residenciales que se llamarán reservas. Nuestra unión se llamará amistad. Nuestra alianza se llamará negocio. ¿Qué me decís? ¿Hacemos un trato? Rostros pálidos, ser divertidos. Rostros pálidos, estar para allá. Estar bien. Nosotros hacer a rostros pálidos miembros de tribu piel roja. ¿Ha visto, Mortadelo? Aprenda. Hola, jefe. Usted sí que sabe. Y ahora que somos pieles rojas, ¿podríais decirnos...? ¡No! Vosotros aún no ser pieles rojas. Antes deber probar valía como miembros de tribu. Me lo temía. Vosotros deber demostrar capacidad para cortar cabellera. Si vosotros cortas buena cabellera, nosotros admitir en tribu. ¿Entonces debemos traerte una cabellera para que nos aceptéis en la tribu? Así ser. Pues dale, jefe, no perdamos más tiempo. No funciona. A lo mejor si lo usara con algo... No funciona. A lo mejor si lo usara con algo... Pondré el vaso debajo para que caiga ahí el zumo. Veamos... ¡Funcionó! Ahora ya tengo el zumo en el vaso. ¿Has pensado en un cambio de imagen? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Oferta en rapado? Sí, quizá tengas razón. ¿No quieren una imagen más agresiva? Pues se la voy a dar. Me voy a rapar al cero. Conseguiré los mejores papeles, mejores que los de John Wayne. Y algún día mi nombre será recordado en la historia del cine. Jules Briner, ese soy yo. Y eso es lo que pasará en el futuro. Eso es lo que quisiera yo. Saber qué está pasando en el futuro. Entonces, profesor, ¿es posible recuperarlos? Totalmente imposible. Solo puede rechufrutarse el indifibulador si ellos activan el telefruski. Lo que no entiendo es por qué no lo han hecho ya. Conociéndoles, seguro que en estos momentos están en un bar, una taberna o algo parecido. Deben estar hablando de mí. Me pitan los oídos. Contiene el pelo de alguien. Este pelo me viene al pelo. A mí no me hace falta, ya tengo dos pelos. Es a Mortadelo, que no tiene ninguno. Tótem de la tribu. Cuando llueva por las noches se darán un buen baño. Un tambor indio. ¡Ah! Esta ser abundante cabellera. Enhorabuena. Ahora vosotros ser pieles rojas y tener derecho a importantes descuentos en tiendas tipi. Aunque no parecer... Dado su inmutable rostro, gran jefe tener gran alegría en el corazón
de recibir nuevos hermanos en tribu. Anda, me he fijado que tenéis el típico tótem. ¿Típico? Ser único. Estar tallado de imaginación de gran escultor. Ser imposible haber otro igual. Vaya, qué interesante. ¿Y qué pasaría si mañana no estuviese el tótem? No ser posible. Haber vigilantes que montar guardia toda la noche. ¿Y si los guardias sufriesen un desmayo accidental? Imposible. Guardias ser vigilados por guardianes escondidos en árboles. ¿Y si alguien acabase con esos guardianes de los árboles sin que nadie se diese cuenta? Imposible. Estar atados por tobillos a árbol. Si estos morir, caer y golpear en tronco. Y ruido, avisar. Entonces, si los rostros pálidos atacaran la aldea para robar el tótem y les cortaran los tobillos a los guardianes, ¿os enteraríais? Sí. Y entonces nosotros declarar gran guerra con gran hacha de guerra. Si la tuviéramos. No me digas que no tenéis un hacha de guerra. No, sin tener muchas. Pero haber una que ser hacha sagrada que tener que desenterrar para poder guerrear. Y nosotros no saber dónde estar. Pues mira que sois despistados. ¿Y quién fue el último que la vio con vida? Bueno, ya me entiende. Solo gran chamán conocer paradero desconocido. Pero él no estar en condiciones de decir. Eso habrá que verlo. ¿Me podríais enseñar a hacer señales de humo? ¿Por qué? Es que me gasto una fortuna en telefonear a los concursos de la tele y luego el recibo. Tú necesitar otro que saber interpretar señales. Tú no poder hacer señales a cualquiera. Ah, vaya, ya estamos con las restricciones y el monopolio. Además, tener que estar a una distancia concreta donde poder ver señales. Ya veo, los típicos problemas de cobertura. Pero si tú querer aprender, yo enseñar. Ahora que lo pienso, mejor será dejarlo para otro momento. Como tú querer. Adiós. Tú no decir adiós, tú decir chao. Ahora ser piel roja. Ah, pues entonces, chao. Debe ser la tienda de toro tumbado. ¿Y cosa más fea de tótem? No funciona. A lo mejor si lo usara con algo. Ahora que somos hermanos de tribu, ¿no podrías hacerme un favorcito? Nosotros ayudar unos a otros. Tú pedir y gran jefe ver qué poder hacer. Resulta que he estado observando ese tótem tan viejo que tenéis ahí. No sé, creo que deberíamos renovar el poblado un poco. Adaptarnos a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte. Librarnos de lo viejo, no sé. Tótem honrar dioses. Ser parte de idiosincrasia de tribu. Tú no poder hacer eso. ¿Idiosin qué? Ser palabra de libro abecedario. Vaya, hoy me acostaré sabiendo dos cosas nuevas. Traer rostro pálido del ejército que hacerse de nuestra tribu. Aprender mucho de él. Pero luego, llevarse a mujer y desaparecer en invierno. Llamarse bailando con loros. ¿Entonces no hay manera de hacerme con el tótem? Con ese no, que ser muy grande. Yo tener tótem de la paz, que ser más transportable. ¿Y no me podías dar ese? Tótem hacerse por ser tiempo de paz. Ahora, no combatir. Guardar pinturas de guerra en tiendas y mujeres gastar en cara. Querer imitarnos en todo. Nosotros llevar trenzas, ellas tener trenzas. Nosotros pintarnos en guerra, ellas pintarse de pena. Bueno, al grano, gran jefe, al grano. Yo darte tótem con gusto si estar en guerra. Pero para luchar con hombre blanco, tener que desenterrar hacha. Vale, ¿y qué problema hay? Último que enterrar hacha de guerra, hacer muchas estaciones morir. Y no decir a nadie dónde hacer. Solo gran chamán saber. Pues ya, pregúnteselo y al ataque. No ser tan fácil. Gran chamán ser más sordo que Tapia y no enterarse un pijo de nada. ¿Y por señas que lo vuestro? Él no aprender idiomas signos. Solo saber, indio antiguo. Lengua muerta. ¿No podría entrar e intentar hablar con él? No problema, pero... Vaya, qué fácil. Ya creía que me ibas a mandar a por otra cabellera o alguna otra cosa. Esperar. Tú dejar terminar frase. Tú tener que hacer ofrenda a gran chamán para que éste poder recibirte. Ya decía yo. Cachi los ratones colorados. Gran jefe, los masagumes han sido derrotados. No tener noticias de ello. Pues me voy a comprobarlo.
Hola, amigo. ¿No es usted el séptimo de caballería? ¿Qué hace aquí solo? Pues tomando una copa. ¿No lo ve? Ya, pero como ustedes van siempre todos juntos pegando tiros a los pobres indios... No sea iluso, hombre. Eso es solo en las películas. Claro, precisamente. Además, yo no pego tiros. Yo soy el corneta. Toco la puñetera trompeta. No parece entusiasmarle. Bueno, ya estoy un poco cansado de tocar siempre lo mismo. Ahora me gustaría cambiar de instrumento. Algo más cañero. Quizá una batería estaría bien. Pero no sé si les hará gracia en el fuerte. Depende de si toca usted fuerte. Lo coge fuerte. Creo que me voy a tomar otro trago antes de que me muera de la risa. Hey, amigo, ¿quieres este tambor? Hombre, pues mira. No es una mala opción para cambiar de instrumento. Ya estaba un poco bastante harto de esta trompeta. ¿Qué quieres por él? Nada, te lo cambio por la trompeta. ¿Trato hecho? Venga, vale. Ah, vosotros traer caza. Ser buena ofrenda a gran chamán. Al gustarle mucho conejo al ajillo. Seguidme. Gracias, jefe. Esta es tienda de gran chamán, hombre más sabio de tribu. Vosotros ahora poder hacer cualquier pregunta que queréis. Y si tratar con respeto, gran chamán iluminar vuestro camino. Gracias, jefe. A estas horas estarán poniendo bonanza. Mejor no la toco. ¡Tome, buen hombre! A ver si con esto se entera. Gracias, majo. Que Dios es pagar a ti. ¿Me oye usted ahora? Pues claro. Vino a estar sordo. ¿Qué querer? ¿Qué es lo que fuma? Porque vaya olor que hay aquí. ¿Eh? ¡Ah, no! Mi sentir. Escapárseme. No volverá a ocurrir. Joroba con el chamán. Es que mi no estar acostumbrado a visitas. Nadie querer ya a este pobre viejo. Qué triste. ¿Y eso? Desde que tribu enterrar hacha de guerra, nadie preocuparse por futuro. Dedicarse solo a cortar cabelleras para hacer abrigos y venderlos en Texas City. Oh, claro, los famosos abrigos Armanitú. Sí, tú reír. Pero tribu irse al garete en poco tiempo si no recuperar hacha de guerra. Ser lo que gran chamán ver. ¿Y dónde está enterrada esa hacha? En antigua mina, pero ahora pertenecer a Ukuto Okama Matuso. ¿Quién? Ukuto Okama Matuso. En dialecto de tribu significar engendro peludo y sucio venido de Allende, Mississippi. Pues se lo quitáis y en paz. Uy, no. No saber mala sangre que Ukuto tener. Ya, lo que pasa es que sois más cobardes que una gallina cobarde. Tú callar antes que tú morir picoteado por gallina cobarde. Estaba pensando... ¿Dónde en la mina exactamente se encuentra el hacha? Es por no deambular. Ser fácil. ¿Tú ver entrada? Pues nada más entrar en el suelo. Ah, pues sí que era fácil. Si es que el que no sabe es como el que no ve. Pues tú tenés razón. Así que tú saber dónde encontrar hacha. Muchas gracias. ¿Qué tal es la tele en esta tribu? Bah, una porquería. Solo poner fútbol y programas de cotilleo. ¿Y no ponen películas? Sí, pero ser todas del oeste. El último mohicano, Bailando con lobos, El último mohicano. Esa ya la ha dicho. No, es que ser versión en blanco y negro. Ya veo. ¿Qué me deparará el futuro? Veo un futuro muy negro para ti. Pasarás mucho miedo y pavor y tendrás una pesadilla muy chunga y... Vale, vale, no quiero saber más, qué mal rollo. Nada, solo quiero mirar.
Hola, le traigo otra pepita de oro. A ver... Te doy $20. Es igual que la anterior. En fin, es un robo, pero es mejor que nada. Esto va perfecto para mi receta de espeja borrachos. Un momento, que enseguida la preparo. ¿Tardará mucho? Aquí tiene, amigo. Esto resucita a los muertos. Pues sí que es usted un barman rápido, ¿sí? Bueno, pero mejor cierra los ojos, que esto puede ser un poquillo desagradable. Ok, vamos a ver si esto funciona. Vale, ya puedes abrir los ojos. El tipo se ha ido corriendo a vomitar. Debe andar ya por Pernambuco. No. 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 El revólver de $20 me gusta. Tengo un revólver Colt precioso. Una cuca, vamos, y solo $20. Hombre, no es una Parabellum, pero... Sí, tengo un paquete de dinamita ya preparado para explotar. Es tan moderno que no necesita fuego. Funciona con la voz. Usted grita ¡boom! Y ya está. Esto explota como los inventos del bacterio. ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un atraco! Eso. Al que se mueva le hacemos un agujero nuevo. Tranquilo, ya estamos acostumbrados. El dinero está en la caja fuerte. Está bien, abre la puerta. Pero le advierto que no se mueva. Pero soy un tipo muy agresivo. Debe haber más o menos lo que cobra Ibáñez por viñeta. Que no abre. Esto debería bastar. Y esto me lo llevo. Cuanto más lo miro, más me gusta. ¿Cómo? ¿Me das todo ese dinero? ¿A cambio de mi mina? ¿Tú sabes lo que vale? Veo que no. Ok, para ti y para siempre. Yo me voy al banco a ingresar esto ahora mismo. Yo no cabo. Para trabajar ya tengo el mastuerzo de Mortadelo.
Es el hacha de guerra perdida de los indios. Jefe, tenga el hacha. La he desenterrado. Ahora ya puedes declarar la guerra. ¿Me das ahora el tótem? De acuerdo. Esperar aquí. Tomar tótem. Muchas gracias, jefe. He atracado un banco, he robado, he ayudado a declarar la guerra. Menos mal que todo forma parte de la ficción. Mira qué feo, ¿eh? Aquí tiene, el tótem que nos pidió. ¿Cómo? ¿Pero que lo han conseguido? Claro, porque nos ha tomado. Somos agentes de la tía. Canela fina, oiga. Bueno, ahora ya puedo darles su diamante. Total, era solo eso que quería. ¿Cómo? Sí, es cristal de lámpara, no vale nada. Uy, el bacterio cuando le pille se la gana. Vamos que sí se la gana. Bueno, aquí tiene. Ha sido un placer hacer negocio con ustedes. Nos ha molado. En fin, creo que es hora de buscar al jefe y darle el cacharro. Buen trabajo, Mortadelo. Pulse el botón rojo y volvamos a casa. En fin, agárrese, jefe, que nos vamos. Bueno, jefe, parece que hemos llegado. ¿Usted cree? Yo pensaba que el parque jurásico ese sería más alegre. Sí, este sitio da miedo. Claro, ahora lo entiendo. El cacharro del Barbas del Bacterio ha fallado. Estamos en el cine de terror. ¿El terror? ¿Quiere decir que tendremos que vernos las caras con fantasmas? ¿Vampiros? ¿Monstruos? Tranquilo, hombre, no se miedica. Si estamos en el mundo del cine, seguro que son falsos, de cartón piedra. Hágame usted caso. No, jefe, yo tengo miedo. Este lugar debe estar lleno de monstruos. Tenga cuidado. Vamos, hombre, no me irá a decir que cree usted en esas paparruchas. Mire, voy a darme un baño en esa charca y ya verá cómo no hay ningún peligro. No, jefe, seguro que hay un monstruo que se lo come. No diga tonterías. Eso no son más que figuraciones, fantasías, veleidades del subconsciente. Pues para ser una veleidad, a mí me los ha puesto de corbata, ¿eh? Dios mío. ¿Tendremos que vernos las caras con fantasmas, vampiros, monstruos? Venga, jefe, salgamos de aquí ahora mismo. Déjeme darle al botón rojo otra vez. ¿Y bien? Pues no se lo va a creer lo que me ha pasado, pero esto no tira. Debe estar roto. ¡Bacterio! ¡Cuando te coja te vas a enterar! ¿Qué hacemos, jefe? No sé. Busquemos ayuda. Quizá haya un taller de reparaciones por aquí cerca. No creo que enfríe mucho ahora, la verdad. A saber de quién o de qué era ese hueso. ¿Y para qué? ¿Para echarlo en el cocido? Una botella que no sirve para nada. Solo se le ven los ojitos. Caramba, este pantano está lleno de porquería. Hay que ver cuánta basura. Anda ya, Somerluzo. Yo no toco la basura. Bastante tengo con trabajar con Mortadelo. Thank you.
parece bastante rarito. Hola, buenas. Hola. ¿En qué puedo apuñalarle? Digo, ayudarle. ¿Cómo va el negocio? Bueno, bien, normal. Últimamente ha decaído un poco. A la gente ya no le gustan los hoteles en blanco y negro. Pero vamos, tengo una clientela fija prácticamente. Con eso y lo de la taxidermia salgo adelante. Ya ve usted qué cosas. Sí, qué cosas. Aunque en su caso más que cosas son psicosas. Psicosas, ¿lo coge? Oiga, amigo, ¿me toma usted el pelo? Porque le diseco en un momento. ¡Así, hijo! ¡Así! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Este es mi Norman! No, hombre, no. Vamos, a mí con vacilonadas. ¿No sabe usted lo chalao que estoy yo? ¡Que le dejo más tieso que a mi madre! ¡Sin ofender! Bueno, bueno, te perdone. ¿Cómo se pone la gente por una bromita? Y con lo mala que era, además. ¿Le importaría guardarse esa navaja? Me está poniendo nervioso. ¿Qué? ¡Oh! Esto. No se asuste, amigo. Es solo para defenderme. ¿Defenderse? ¿Defenderse de quién? De las chicas. A mí me gustan mucho, pero mamá no quiere que las vea. ¿Eh? ¿Cómo dices, mamá? ¡Norman! ¡Mata al de los dos pelos! Pero mamá, es un cliente. ¡Sabe nuestro secreto! ¡Mátalo! 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 ¿Sabe que me está poniendo los dos pelos de punta? Ah, no se preocupe, amigo. Es mi madre. Es un poco maniática, pero completamente inofensiva. No, si su madre será todo lo inofensiva que quiera, pero usted tiene una pinta de chalao. A mucha honra, sí, señor. Pues será solo la pinta, porque luego a la hora de la verdad es un calzonazos de mucho cuidado. Mamá, por favor, no empecemos. Bueno, pues me largo de aquí. El palo de la fregona está un poco suelto. No. Creo que es un paquete de detergente. Tengo suficiente en casa. Debe ser para las cucarachas. No. Por el tacto parecen guantes de goma. Hay una caja llena. No llego. ¿Y qué quieres que limpie mi calva? Buenas noches, me llamo Filemón P. Ah, hola, a mí puede llamarme Jason Burgess. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Está usted alojado aquí, en el motel? Sí, señor. En la habitación que no tiene ducha. Con Norma no puede uno fiarse. Está un poco loco y en cuanto te pilla dándote una ducha, ¡zas! Llega y te raja. Ya, un poco chalao sí parece, pero así al natural aparenta ser bastante simpático. Si soltase alguna vez la navaja. Sí, simpático, todo lo que tú quieras, pero yo no me fío. Y menos con el nuevo hobby que tiene. Ahora le ha dado por disecar cosas. Pues no es un mal hobby. Ojalá supiera yo. Se iba a enterar el bacterio ese. Sí, bueno, pero por lo menos él se entretiene. No como yo, que estoy aquí aburrido todo el tiempo. A ver si llega el puñetero viernes 13 y me voy por ahí a masacrar una pandilla de adolescentes incautos. ¿Y no le molesta esa careta puesta todo el día? Pues la verdad es que no, es bastante cómoda. ¿Y cómo hace para comer? Uy, eso no es problema. Me cojo mi motosierra y me hago pedacitos muy pequeñitos al que me vaya a comer. Y luego me lo tomo con una pajita. Ay, ande, no siga. ¿Para qué habré preguntado? Pues nada, me voy a seguir trabajando. ¡Ay, qué envidia! Vaya, hoy me vencen las letras del compact disc. No.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos un año más a la Convención Anual de Monstruos. ¿Cómo estáis? Yo ya veis que esta noche ando un poco mal de las cervicales. Bueno, esta noche, como sabéis, tenemos el concurso de sustos y cosas monstruosas. Ya sabéis, podéis traer lo que queráis, pero el que asuste más a todos los demás gana el premio. Un estupendo cerebro auténtico, perteneciente al difunto Mr. Hyde, que, como sabéis, murió hace poco al convertirse en Dr. Jekyll mientras levantaba un coche de 200 kilos. Sorprendentemente, el cerebro no sufrió ningún daño, y aquí lo tenemos. No sabéis el trabajo que me ha costado conseguirlo. ¡Me ha traído de cabeza! En fin, tenemos comida, bebida y música. Espero que os lo paséis muy bien. Yo, por mi parte, espero encontrar alguna chica esta noche, que no hace más que decirme mi madre que ya es hora de que siente la cabeza. Ah, y recuerdos del muñeco diabólico, que ya sabéis que no ha podido venir este año porque está montando una manifestación en Toys R Us. Yo, por mi parte, me he ofrecido para ser el cabecilla, pero no ha querido. El fantasma es horrible, pero el efecto de traslúcido ha quedado chulo, ¿no? Pues se conserva muy bien para su edad. ¡Qué cabezón tiene! Con ese cuchillo que lleva, mejor no meterse con él. Te chupa la sangre, como los de Hacienda. Es medio hombre y medio animal, como el asno del bacterio. No veo nada en especial, como tiene que ser. Desde luego, qué cosa se ve. Un tío con la cabeza fuera de los hombros. Déjale al hombre que está trabajando. ¿Qué árbol tan raro? ¿Qué diría que me está mirando? ¡Qué suave! ¿Será nueva? Hola, quisiera una habitación. Ha tenido mucha suerte, caballero. No nos queda más que una libre. Es una habitación muy bonita. Le gustará mucho. Pues vale, pues me alegro. Sí, yo también me alegro. Verá qué bonitas vistas. ¡Dile lo de la ducha, Norman! ¡Díselo! Ah, sí, y verá qué magnífica ducha. ¿Ducha? ¡Sí! Yo la llamo cariñosamente la habitación de la ducha. ¿Ha dicho ducha? ¡Ay, qué pena! Me había olvidado comentarle que tengo alergia a las habitaciones con ducha. Pues usted se lo pierde, porque a mí me encantan. ¿No tiene ninguna habitación sin ducha? Bueno, sí, hay una habitación con bañera, pero está ocupada. ¿Ve aquel tipo de allí? ¿El de la máscara? Sí, parece el primo hermano de Darth Vader. Se llama Jason y es un cliente preferente nuestro. La habitación es suya y está de vacaciones, así que no creo que se quede libre en mucho tiempo. ¿De verdad que no quiere una con ducha? Que no, déjelo. ¿Qué es ese ruido que se oye? Oh, es la convención anual de monstruos y cosas monstruosas. ¿Qué? La convención de monstruos y cosas monstruosas. No me diga que no ha estado nunca. Bueno, pues no se lo digo si no quiere, pero vamos. Pues la cosa consiste en que se juntan un montón de monstruos y se cuentan anécdotas, hablan sobre la gente que asustan, hacen una cena todos juntos y luego está el concurso, claro. ¿Un concurso? ¿Dónde? Sí, el que presente la cosa más monstruosa gana. Este año el premio es un cerebro nuevecito y sin estrenar. ¡Qué bien! Por la falta que me hace. El mío ya tiene muchos kilómetros y creo que ya no pasa la ITV. ¿Qué es eso de ahí? ¿El qué? Ah, es Lombardino, un loro que me ha traído un pirata para que se lo diseque. ¡Buah! ¡Te sacaré los ojos! Mamá, estate quieta, que estoy atendiendo a un cliente. ¿Un loro disecado? ¿Estás seguro? Sí, lo disequé yo mismo. ¿O no? Ahora no recuerdo, pero parece disecado.
Lo mismo se hace el disecado para que usted no lo diseque. Bueno, supongo que nunca sabremos la verdad. Pues sí, señor. Aquí donde me ve soy un experto taxidermista. Ah, ¿y el taxi dónde lo tiene? No. Taxidermista. Diseco todo. Cualquier cosa. Es mi hobby. No sé por qué, pero creo que le pega mucho. Hasta luego. ¿Cómo fuma el condenado? Este va a durar poco. Hola, buenas. ¿Cómo vais? Bueno, no va mal. ¿Qué tal? Usted es el de las películas de Viernes 13, ¿no? Sí, señor. Jason Burgess, para servir a usted. ¿Qué quiere? ¿Un autógrafo? No. La verdad es que a mí el que me gusta es Paco Martínez Soria. Toma. ¿Y a mí? Siempre me troncho de risa con... Es peligroso casarse a los 60. Qué curioso. Tenemos aficiones comunes. ¿Ah, sí? ¿También le gusta a usted masacrar a adolescentes los días de campo? No, eso no. A mí me gustaría masacrar al bacterio los días de campo. Los de abril, los de mayo y los de todo el año. Estoy deseando que llegue el viernes 13 para ponerme a trabajar. Aunque este año me tendría que apañar con un hacha, porque la motosierra se me ha quedado sin gasolina. Pues es una pena. ¿No tendrá usted un poco de combustible que prestarme? Es que lo del hacha va a ser muy cansado. Pues no, pero si encuentro, le aseguro que le traeré un poco. Pues muchas gracias. Bueno, pues hasta luego. ¿Cómo fuma? Es día 4, San Fermín de los Muertos. No funciona. A lo mejor si lo usara con algo... Déjale al hombre que está trabajando. Hola, buenas. Buenas noches. No me lo diga, usted es periodista. Sí, ¿y cómo lo ha sabido? Bah, por las pintas. ¿Qué, currando un poquito? Pues sí, ya ve. ¿No será usted del programa de Iñaki Gabilondo? ¿Qué va? Yo soy de la prensa local. Soy el pringao al que mandan a todas estas chorradas. El año pasado me chupé el Día de la Marmota, la convención anual de Trekkies, la convención de monstruos de aquí y el Salón del Cómic de Barcelona. Uf, eso sí que es un rollazo. Y que lo diga, siempre se llevan los mismos todos los premios. ¿Quiénes? Mortadelo y Filemón, creo que se llaman. No sé cómo a la gente les hacen gracia. Yo tampoco. Siempre dándose porrazos. A mí me duele solo de pensarlo. Sí, a mí también. ¿Esa cámara no es muy vieja? Sí, además no funciona. Se le ha fundido la bombilla. ¿Entonces por qué la trae? La he cogido por costumbre. Además, la mayoría de todos estos no salen en las fotos, así que ya me dirá. Pues qué raro. Sí, mire, se la regalo. Haga con ella lo que quiera. El chatarrero a lo mejor le da algo. Pues gracias por darme su basura. Pues hasta luego. Le falta la bombilla del flash. Es de goma y es un guante. No sé qué más quieres saber. Pues es una sábana. Vaya chirimbolo que tiene en el techo. Vale, ya estoy aquí. Desde la vista general parecía una casa más grande. Uy, número 13, qué mal rollo. No alcanza. Está un poco chuchurría. A ver... Ya está. Espero que no me haga un agujero en el pantalón. Es una garra multiusos de Albacete, ideal para ir de picnic. A ver si poniendo la bombilla en la cámara... ¡Ey! ¡Encaja! ¡Qué casualidad! Para la cámara ya funcionará.
¡Qué preciosos colores! ¿Y la apago y luego no se enciende? Ahora no tengo ganas. No se abre, cachis. Si hubiera traído el disfraz de maestro cerrajero, no se me iba a resistir el cajoncito. Vaya cama grande, tamaño Ofelia. La verdad es que llevaba un rato con un sueño que me moría. ¡Mortadelo! ¿Dónde estás, cariño? ¡Mortadelo! ¿Dónde se mete? ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Socorro! ¡Madre mía! Si yo creo que se sale el plano por todo sitio. Bueno, probaré de todas formas. Ya está. Ahora esperemos unos segundos y... ¡Revelado rápido! ¡Esto de soñar es un chollo! Es la cosa más horrible que he hecho nunca. ¡Qué casa tan acogedora, con verja y todo! ¡Mortadelo! ¡Despierte de una vez! ¿Eh? ¡Que despierte, Zozopenco! ¡Ah! Tranquilícese, Mortadelo, ¿qué le ha pasado? Usted me ha despertado, gracias a Dios, ¡qué espanto! Una pesadilla, ¿verdad? ¿Una pesadilla? Un peso pesado, diría yo. Soñaba con que la Ofelia me perseguía por todos lados y no podía deshacerme de ella. Así horrible. Bueno, ya pasó. Se ha librado de una gorda. Y que lo diga, jefe. Es más psicodélica que la Ofelia de Gogó. Solo de ver la cama me están entrando ganas de echarme una siesta de las de pijama y orinal, que no veas. Despiértame en 8 horas, ¿vale? Sí, sí, precioso. No se abre, estoy atrapado aquí. ¿Es que no puedo soñar con la Sofía Loren? Vaya tío más feo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Me puede decir dónde estoy? Está usted en una pesadilla, es evidente. ¿Una pesadilla? No me lo parece. Es un bar un poco cutre, pero vamos, ya estoy acostumbrado. A mí me gusta. Ya, pero es que en este bar no se vende alcohol. ¿Qué? ¡No! Y no podrás escapar de aquí nunca más. Pero a ver, ¿quién es usted? Freddy Krueger, su peor pesadilla. Encantado de conocerle. Yo soy el que le ha organizado este sueñecito. Pues no me gusta, quiero salir de aquí. ¿De qué se ríe, si puede saberse? ¿Tengo monos en la cara? No, esa era su otra peor pesadilla. Me río porque no puede salir usted de aquí así como así. ¿Ah, no? Eso ya lo veremos, tío listo. Póngame una copa. Marchando una copita por el caballero. ¿Esto es zumo de tomate? ¿Qué dice? Esto es una pesadilla. Es sangre. ¡Ay, sangre! Pues deje. Yo solo bebo vino y el whisky que le robo al súper. Venga, hombre, invita a la casa. Bueno, si es gratis. Claro, hombre, al fin y al cabo es su sueño. Pues le acepto el vaso. Pero ya me la beberé más tarde. ¿Y esa garra? Oh, es genial. Utilísima. ¿Ah, sí? No vea. Por ejemplo, ¿sabe usted lo molesto que es que se te queden trocitos de carne de alguien entre los dientes? Pues cojo la garra y la uso de mondadientes. ¡Jo, qué fuerte!
O si alguna vez me pica la espalda y no llego, pues con la garra me rasco, que es una maravilla. Y luego tengo en casa mi garra de los domingos, que esa tiene una utilidad distinta en cada dedo y... Vale, vale, déjelo. Ya veo que es usted muy apañado. En fin, lo cogeré por si destila con el tiempo. Podría estar lleno de vino. ¡Jefe! ¡Despierte! ¿Eh? Se ha quedado dormido en horas de servicio y ya sabes lo que nos tiene dicho el súper al respecto. Madre mía, qué pesadilla. Estaba en un bar y no servían nada de alcohol y el barman no me dejaba salir de allí, el muy asqueroso. ¿No preguntó si daban tapas de las buenas, por lo menos? Venga, jefe, bajemos por la ventana. Déjeme a mí, que usted es un manazas. Ah, perdóneme, que no me acordaba que usted sirvió en las fuerzas especiales del planeta Zodiac. ¡Portadelo, que se la gana! ¡Sujete la sábana y bájeme despacio, que le conozco! Como usted diga, pero que conste que yo lo haría mejor. ¡Aguante ahí, no me suelte, por su padre! ¡Lo tengo, marchando un número 13! ¡Por fin algo de suerte! Bueno, jefe, tampoco hubiese pasado nada si le hubiese bajado del todo. Es que es usted de un impaciente... Yo a usted lo mato con nocturnidad y alevosía. El número de la casa. Ahí lo pongo, a ver si hace efecto. ¿Eh? ¿Viernes 13? ¿Ya? Jolín, sí que se me han pasado pronto las vacaciones. Ahora mismo me voy al Currelli. ¡Qué alegría! Menudas ganas tenía yo ya de ponerme a trabajar. Este año me apetece cargarme algún programador de videojuegos o algo así. Hola otra vez. Hola de nuevo. ¿Qué desea? ¿Con ducha o sin ducha? Sin ducha, por favor. Pues sí. Curiosamente acaba de quedarse libre una habitación que no tiene ducha. Es una verdadera lástima con las duchas tan bonitas que tenemos en el Motel Bates. Que no quiero ducha, tío Chalao. Que me da el yuyu. Bueno, bueno. Entonces, habitación 512. La llave está en la puerta. Tiene más polvo que la cama de un muerto. Se parece a la vieja del Titanic. Espero que no me huela luego mucho la levita. Oiga, jefe. Sí, amigo, dígame. Si de verdad quieren ver un monstruo que asusta, vean a la Ofelia, vean. Han salido todos huyendo despavoridos. Imagínate si la vieran en persona. Nunca imaginé que tendría el cerebro en el bolsillo. Thank you.
La verdad es que no sé cómo puede caber alguien tan grande en esta cama. Se parece al jefe, pero con más pelo. ¿Y para qué quiero yo eso? Ni que fuera un Tiziano. Es curioso lo que se parece a Rosa León. Hola. Doctor, que me quite los tornillos. He dicho hola. Hola. Usted perdone. Estaba componiendo. ¿Componiendo? Un momento. ¿No es usted el monstruo de Frankenstein? Sí, señor. ¿Nos conocemos? No, es que con esa frente o eras el monstruo de Frankenstein o Miguel Bosé. Ya quisiera él. ¿Y qué es eso que compones? Verá, es una larga historia. Hace tiempo que me siento rechazado socialmente. A la gente no le gustan los monstruos. Y según mi psicoanalista, no termino de aceptar mi propio cuerpo. No me extraña, porque mira que eres feo. Lo peor son los tornillos. ¡Los odio! Ya, en el fondo te entiendo. A mí, aquí donde me tienes, antes me llamaban Mortadelo en Melenudo. La cuestión es que me he refugiado en la música. Ahora soy un cantautor con un éxito notable. Canción protesta, ya sabe. Pues la que debe protestar es tu guitarra, porque vaya ruido. No, si es que... ¿sabes lo que pasa? Que estoy haciendo una canción y me he atascado con la letra. No consigo que rime lo que yo quiero decir. Pues no lo sé. Si te puedo ayudar en algo... Hagamos una cosa. Si me ayudas a terminar esta canción, te hago un regalo. Bueno, de acuerdo. Pues mira, te canto el estribillo. Dice... Doctor, que me quiten los tornillos, doctor. O le rompo las piernas. No me acaba de convencer. Volvamos a empezar. Doctor, que me quiten los tornillos, doctor. ¿Cómo me marcho del castillo? Bueno, creo que esa no está mal. Vamos a otra. Luego dice... Doctor, haga el favor, doctor. Yo se lo pido. Bueno, creo que esa no está mal. Vamos a otra. Y por último dice... Doctor Frankenstein, haga el favor. De quitarme los tornillos, por Dios. Hombre, por Dios. Bueno, creo que esa no está mal. ¡Me gusta! Como recompensa por ayudarme, te regalo uno de mis juguetes. Ya ves que la habitación está llena, así que coge el que quieras. ¿Un juguete? Pues vaya. Yo creí que me darías el 15% de ventas del single, pero bueno, algo es algo. No parece muy este. ¿Y a quién se los doy? ¿Al sobrino del chupe? Mira, si son como los de la feria de mi pueblo, están llenos de aire. Vale, hace mucho que no cojo tres globos. Suena la cara de este tipo. Hola, buenas. Pero bueno, otra vez el cobrador del frac. Ya les he dicho que pagaré la próxima semana. ¿Qué dice? Este científico loco sí que está loco. ¿No es usted el cobrador del frac? Pues no. ¿No viene a traerme ningún recibo? Qué pesado, que no. ¡Entonces largo! ¡Estoy ocupado! ¿Usted sabría arreglarme este aparatejo que se me ha roto? ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Que soy un fontanero o un chapuzas? Yo soy un científico serio. Loco, pero serio de verdad. Si quiere una chapuza, vaya a ver al doctor Moro. Uf, qué lástima. Así que no puede teletransportarme otra vez. Oh, pues a mí me da... Un momento. ¿Teletransporte, ha dicho? Sí, algo así. ¿Quiere echarle un vistazo? Interesante aparato. Sería un reto si pudiera...
No, no, no puedo distraerme ahora. Estoy dando los últimos retoques a mi nuevo experimento. ¿Nuevo experimento? ¿En qué consiste? ¡Algo increíble! ¡Lo más! ¡El cénit de la creación científica! ¡El Nova Más en investiga...! Bueno, pero... ¿me lo va a decir o no? ¡Lo último en ingeniería resucitadora! ¡Es... la novia de Frankenstein! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Un rayo? ¡Boris! ¿Lo has capturado? ¡Estúpido! 3 años esperando la energía necesaria para provocar el resucitamiento y a ti se te escapa capturar el rayo. ¡Berzotas! Vaya paz, tranquilo. ¿Se ha gastado la batería o qué? Si fuera eso, necesito 0,22 gigavatios y eso no está en las pilas de las radios. Bueno, la verdad es que no solo eso. Maldito experimento, todo sale mal. A ver, dígame qué le pasa y qué necesita. No me llore, que ya es usted muy mayor. Pues además de la electricidad, necesito el cadáver de una mujer muerta y un cerebro. Y bueno, unos tornillos, claro, para que no se le caiga la tapa de los sesos. Veo que lo tiene usted todo controlado. Yo decía que el bacterio era un chapuza. Mire, hacemos una cosa. Mi jefe está por aquí y entre los dos podemos traerle todo lo que necesita. Y a cambio me arregla usted mi teleflusky. Está bien, pero recuerden. Tienen que traérmelo todo antes de que salga el sol. ¿Y eso? Porque... bueno, no tiene por qué, pero así queda más de película de terror, ¿no? Recuerde dónde estamos. Este aparato me suena. No sé dónde lo he visto antes. No funciona. A lo mejor si lo usara con algo... un enchufe para enchufar. Quita, quita, que una vez casi me electrocuto con una pila de petaca. Esa batería se parece a la de mi 4 latas. No se puede tocar la electricidad con las manos desnudas. ¿Me podría electrocutar? Mira que la Ofelia es fea, pero este se lleva la palma. Hola. ¿Cómo? Me parece a mí que como no te saques la patata de la boca... parece el interruptor del aparato grande. No creo que el jorobado ese me deje. Quizás si lograse que se fuera... ¿Hola? ¿Eh? ¡Tiembla mortal! ¡Me voy a beber tu sangre! ¡Uf! Si es que ya no está uno para estos trotes. ¿En qué hora firmaría yo eso de ser inmortal? Pues ya sabe que solo puede quedar uno. Oh, perdone mi descortesía. Soy el Conde Drácula. ¿Ha dicho usted el Conde Drácula? No, no. Drácula. No Drácula. Ah, ya me había parecido a mí. Está apagado. No, que a estas horas solo hay anuncios del Chuck Norris ese vendiendo aparatos de gimnasio. Muy bonito lo que veo. No funciona. A lo mejor si lo usara con algo... Tiene los colmillos postizos. Este Drácula está para el geriátrico. No creo que le hiciera mucha gracia quedarse sin dientes el vampiro. Uf, qué repelús me dan esas cosas de muerte. Perdone, señor Conde. Sí, ¿qué quiere? ¿Este castillo es suyo? Sí, claro, al menos eso pone en las escrituras. Pues debe usted estar forrado, no creo que un castillo como este sea algo barato, precisamente. ¿Qué va? Pues no me costó trabajo comprármelo. Lo tuve que pagar a plazos, 1342 plazos exactamente. Con esto de ser inmortal puedes poner hipotecas a muchos años. Vaya, pensaba que era usted rico. Ya me gustaría a mí, ya. Pero no. Lo que pasa es que, claro, un vampiro si no vive en un castillo tenebroso no lo toman en serio. ¿Se imagina usted si viviese en un chalet en Los Ángeles de San Rafael? ¿Le daría usted miedo? Pues puede que más, ahora que lo dice. ¿Y cómo se lleva lo de convivir con un fantasma? ¡Uy! Hay que tener un cuidado. ¿Y eso? ¿Usted sabe lo que es vivir en una casa con alguien que puede aparecer en cualquier lado, incordiando, y que da igual si pones 8 candados en las puertas? No, no tengo suegra. ¡Y anda que no es cotilla! Siempre quiere enterarse de todo. Si no fuera porque es mi cuñado, ya habría llamado yo a los cazafantasmas. Uy, ese no, que tiene que doler, pobrecillo.
cómo es que tiene un espejo ahí colgado si usted no se refleja? Man, cosas de mi decorador. Decía que para que parezca más grande la habitación. ¿Me lo da? Cójalo si quiere, a mí me da lo mismo. Pues gracias. Seguro que es más feo por dentro que por fuera. Hola, buenas. Tu padre, por si acaso. Me suena la cara de este tipo. Hola, doctor Ibáñez Stein. ¿Cómo van esos experimentos? Pues regular, la verdad. Lo tengo todo más o menos preparado, pero hasta que no esté todo lo necesario, no puedo empezar. ¿Es usted familia del Dr. Frankenstein? ¡Claro! Víctor von Frankenstein es mi primo hermano. ¿Y toda la familia son científicos locos? ¡Por supuesto! Ya es la tercera generación. Nuestro abuelo era un científico loco, nuestros padres eran científicos locos y nosotros somos científicos locos. Y todos nuestros descendientes, si me apura, serán científicos locos. ¿Y por qué esa obsesión de la ciencia en su familia? Lo llevamos en los genes. Desde niño, mi principal obsesión ha sido la creación, el poder dar vida a un personaje que despierte la admiración de todos. ¿Y eso por qué? Por los royalties, claro. ¿Se imagina la cantidad de pasta que podría cobrar por derechos de autor? Es curioso, pero ahora que lo dice, me recuerda usted a alguien. ¿Cómo es su nombre completo? Francisco von Ibáñez Stein. Me lo imaginaba. Que me voy. Adiós. Este cacharro tiene pinta de costar mucho. ¿Lo habrán pagado del todo? No sé si es a 220 o a 125. No, que me da calambre. No parece muy potente. No se puede tocar la electricidad con las manos desnudas. Me podría electrocutar. ¡Anda, el conde Drácula! ¿Quién es? ¡Qué alegría! Oiga, yo soy su fan número uno. Me sé todas sus películas de memoria, hasta esas de los años 70 que eran malísimas. Drácula y Fu Manchu, Drácula 1970... Bueno, todas. ¡Qué ilusión me hace conocerle! ¡Pero cállese y asústese, hombre, que le estoy aullando! ¿Eh? Ah, perdone. ¡Qué susto! Déjelo. Si es que los siglos no perdonan, ya lo sabía yo. Que iba a ser inmortal, me dijeron. ¡Narices! ¡Ay, qué repelús me dan estas cosas de muertos! La verdad es que para ser postizos, los dientes los tiene bien cuidados. ¿Y para qué voy a querer yo una dentadura usada? Está apagado. No, que no hay nada interesante. ¿Cómo va eso, conde? ¿Me podría firmar un autógrafo? No, joven. Yo no firmo autógrafos. Yo mato. Oiga, que yo soy agente secreto, que también tengo licencia para matar, no crea. ¿En serio? Bueno, la verdad es que no. Ese es el James Bond. En la TIA solo nos dan licencia para probar los inventos del bacterio, pero en fin... ¿No decían que ser vampiro era la eterna juventud? Eso decían, pero míreme. Estoy para el arrastre. La verdad es que mucho miedo no da. Más que ganas de salir corriendo, lo que me dan son ganas de apuntarle a un viaje de esos del inserso. Ya, muy gracioso. Pero yo firmé un pacto con el diablo para ser joven siempre. Y ya ve usted qué timo. ¿Y qué esperaba firmando un pacto con el diablo? Cuando firmas un pacto con alguien que no es de fiar, no puedes esperar otra cosa más que te estafen. Ya, a buenas horas me lo dice. ¿Y ya no chupa usted sangre? ¿Qué va?
Ahora me tengo que poner dentadura postiza y con eso no se puede. Y no vea la sed que tengo. Esto de ser vampiro es una lata. Antes, todavía, mi criado me traía sangre con una pajita para beber, pero desde que ha muerto está muy callado y ya no me trae nada. Hasta luego, señor conde. Aquí tiene una copa de sangre, señor conde. Ah, muchas gracias, pero no tengo ni fuerzas para beber a morro. ¿No podrían ustedes conseguirme una pajita para chupar? Jolín, que melindres. Ande, tome, esto le servirá de pajita. Ah, muchas gracias. Ahora me sentiré mucho mejor. ¿No se lo bebe? Sí, en cuanto se vaya usted. No me gusta beber delante de desconocidos. Bueno, a no ser que lo que beba sea su sangre, claro. ¿Puedo coger un poco de oxígeno de su bombona? De acuerdo, pero solo porque me ha dado usted la sangre, ¿eh? Tiene un panel con 4 tornillos. Supongo que no pasa nada si desatornillo los 2 que necesita el doctor y dejo que se sujete con los otros 2. En Alcachofas Off tienen todos los ordenadores así y nunca les ha pasado nada. Espero no tener que pasar una noche allí. Ahora el monstruo ese va a saber lo que es bueno. ¡Mira y muere, bicho inmundo! No te vas a creer lo que me ha pasado. Bueno, mejor lo repetimos desde otro ángulo para que lo veas. ¡Mira y muere, bicho inmundo! Era tan fea que no podía verse a sí misma, como la Ofelia. Bueno, supongo que con los globos podré respirar ahí abajo. Ahora no tengo ganas.
aquí tiene. ¿No quería el cadáver de una mujer? Bueno, está un poco pasadita, ¿no? Y disecada, además. En cualquier caso, tendrá que servir. Póngala sobre la mesa. Aquí tiene. Los he cogido de su máquina. ¿De dónde? Ah, bueno, no se me había ocurrido, pero supongo que funcionará. Aquí tiene un cerebrito nuevecito. ¡Perfecto! Es justo lo que necesitaba. Aquí tiene una anguila eléctrica. ¿Le valdrá con eso para la electricidad? ¡Claro, claro! ¡Eso bastará! Eso era todo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin podré llevar a cabo mi creación! ¡Que se prepare el mundo! ¡Ahora nadie podrá detenerme! ¡Seré recordado por mi genialidad para siempre! ¡Saldré en los libros de historia y...! ¡Eso, eso! Verá qué contentos se van a poner los de las editoriales. ¡Qué momento, qué momento! Esto me recuerda a cuando creé mi primer monstruo. Todos decían que estaba loco y que crear vida a partir de la muerte era imposible. Y aquí me tienes, dispuesto a demostrarle a todos lo equivocados que estaban, que no hay límites para una mente creadora como la mía. Con estos componentes y mis conocimientos perfeccionados, nada puede salir mal. Me parece genial, pero venga que es para hoy, así que si pudiera arreglar el telefruski le estaría muy agradecido. La verdad, se me ha hecho muy largo el estar aquí, aunque no lo parezca, y no aguanto más. Ya estoy curado de espanto. Está bien, pero que sepas que las prisas nunca fueron buenas. Por eso me gustan. ¡Boris! Sí, maestro. Prepárate y estate atento a mis órdenes. Sí, maestro. Todo está listo ya. Verá ante sus ojos el milagro de la vida, algo que no olvidará jamás. ¡Observe! Observo, observo. ¡Boris! ¡Dale al interruptor de las pilas alcalinas! ¡Adiós, la luz! ¿He de seguir observando? Es que la oscuridad me resulta más difícil, ¿sabe? ¡No! ¡Maldición! ¡Tenía que pasarme a mí! ¡Boris, te dije que llamases al electricista para que revisaran la instalación! ¡Yo te mato, te mato! Sí, maestro. Sí, maestro, sí, maestro. ¿No sabes decir otra cosa? No, maestro. Eso ya es otra cosa. ¡Usted se calla! Bueno, hombre, no se ponga así. Lo atribuiré a que es usted un hombre que acaba de fracasar de lleno en la vida. Vaya, hombre, y ahora seguro que ya no puede arreglarme el telefruski hasta que le traiga otro porrón de cosas para terminar el experimento, ¿verdad? Yo no he dicho eso. Le he dado mi palabra y la cumpliré. Espere un momento, que enseguida se lo arreglo. Vaya, pues para ser un malvado científico loco es usted más honrado que las monjitas de la caridad. Aquí lo tiene, como nuevo. ¡Por fin! ¡Menos mal! ¡Dicha sea! Y ahora todo estará achicharrado e inservible. ¡Boris, enciende el generador de energía alternativa! ¡Sí, maestro! ¡Que le des a los plomos! ¡Sí, maestro! ¡Genial! Llamaré al jefe para darle un alegrón y salir pitando de aquí. Listo, jefe. Ahora ya sí que está todo en marcha. Bueno, ha tardado en funcionar todo, pero ha valido la pena. Ahora vámonos, que estoy deseando salir de aquí. Vaya, jefe. Por fin un poco de suerte. Mire dónde hemos ido a parar. A un parque de un tal Jurásico. Y además debe estar forrado el tío, porque todo es a lo grande. ¿Ha visto? ¿Sí? Hasta podría quitarme la cafallito. Es que estos ricos son un poco excéntricos, ya sabes, y seguro que... ¡Deje de decir sandeces, Merluzo! ¿Esto es un parque de dinosaurios? ¿Es que no vio la película? Es que a mí esta de reptiles gigantes no me gusta nada. Prefiero hablar de Marisol y Joselito. Bueno, pues ahora abra bien los ojos porque tenemos que conseguir DNA de dinosaurio para volver a la Ofelia a su tamaño normal, ¿de acuerdo? Vale, jefe. ¿Pero qué tiene que ver el carnet de un dinosaurio con el tamaño de la Ofelia? Quería decir el AND. ¿Y? ¿Cómo que y...? Pues eso, que AND, AND, en inglés, significa I. Eso es, ADN. Vaya, Mortadelo, me sorprende. ¿Cómo lo ha sabido? Es que no quedaban más combinaciones. Bueno, pues dejémonos de autodefinidos y vayamos al trabajo. K.O., jefe. Dirá OK. Bueno, era para que me entendiese. ¿Cómo es usted tan enrevesadillo? Tranquilizantes de dinosaurios. La caja está cerrada. Necesita algo para hacer palanca y abrirla. Trampa para dinosaurio. Cepo para dinosaurio. Exterminador de dinosaurios. Dice, bienvenidos al Parque Jurásico. No echar cacahuetes a los dinosaurios.
¿Pero te ha visto? ¡Mi madre, qué pedazo de lagartija! Es más grande que un día sin pan. No se ponga nervioso, Mortadelo. Además, parece pacífico. Seguro que es un herbívoro inofensivo. Eso sí, usted no haga ninguna tontería. Sí, bueno, solo espero no tener cara de zanahoria o nada por el estilo. No quiero que me coma de un bocado. Pues no sabría yo qué decirle. Muy gracioso, jefe, muy gracioso. Claro que usted está salvo, porque es una mala hierba. Mortadelo, que se la está jugando. Vale, ya me callo, pero empezó usted, como siempre. A ver ahora quién mueve a ese mastodonte para poder pasar. Pero no teníamos que conseguir ADN de dinosaurio. Sí, ¿y qué? Bueno, este es un dinosaurio. Muy feo, pero un dinosaurio al fin y al cabo. ¿Por qué no cogemos su ADN, que es lo que hemos venido a buscar, y nos vamos de aquí por donde vinimos? Sí, claro. Vaya allí y pídale un poco de su ADN. Dígale, por favor, señor dinosaurio, ¿no sería usted tan amable de darme un poco de su ADN, verdad? Le estaría eternamente agradecido. ¿Pero dónde vas, omerluzo? Por favor, señor dinosaurio, ¿no sería tan amable de...? ¡Qué oscuro está esto! ¡Y qué húmedo, áspero, pegajoso y repugnante está todo! ¡Uy, deje de tocarme la cara, animal! ¡Ops! Vaya, usted perdone, jefe, por cierto. A ver si nos afeitamos, jeje. Miro, pero no veo. Es una botella. Vamos a ver si es vino del bueno... ¡Bah! ¡Si es jugo de cactus! ¡Qué malo! Parece algún tipo de pescado en descomposición. El dinosaurio se lo ha debido comer hace días. Por cómo huele, yo diría que es un bacalao. Es una botellita de minibar. Vamos a ver si es vino del bueno... ¡Uf! Tequila. Demasiado fuerte para mí. Es una lata de conserva medio vacía. A ver, que pruebe... ¡Mmm, qué rico! Calamares en su tinta. Ok, vamos a ver si esto funciona. 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 La verdad es que eso ha sido bastante asqueroso. Nada. Claro, no nos ha visto. Los tiranosaurios solo ven las cosas que se mueven. Es la chorrada más tonta que he oído en mi vida. Eso solo funciona en las películas. Precisamente, Mortadelo, precisamente. Mira, jefe, un laboratorio. Quizá aquí podamos conseguir lo que estábamos buscando. Bien pensado, Mortadelo. Entre a ver qué encuentra y tenga mucho cuidado, no toque nada. ¡Jefe, jefe! ¡Lo encontré! O eso creo. ¡Estupendo! ¿Dónde está? Ahí dentro, en el laboratorio, en un frasquito que ponía ADN de dinosaurio. Y no creo que nadie haya puesto la etiqueta mal la posta para confundirnos. ¿Y por qué no lo ha traído consigo, socabestro? Bueno, usted me dijo que no tocase nada y claro, yo... Por todos los eurodiputados. ¡Anda y trígalo antes de que se me ocurra una barbaridad! Pues a ver si nos aclaramos. Vamos los dos, que no me fío de usted ni un pelo. Mire, jefe, aquí está el frasco ese que le decía. Muy bien, Mortadelo. Dele a la máquina del bacterio y vámonos a casa.
Muy bien, muchachos. Ya hemos entregado el material genético al profesor Bacterio y está desarrollando el antídoto para dárselo a la señorita Ofelia. Me alegro de que todo haya terminado. Ya era hora de que volviésemos a la normalidad. Sí, pronto volveremos a escuchar normalmente los gruñidos de la Ofelia. ¿Dije gruñidos? Ha habido un pequeño problema. Creo que me he pasado con la dosis de gente dinosaurio y... Lo sabía. Sabía que el barbachivo iba a meter la pata. Como le pille, lo mato, Bacterio, lo mato. Tranquilos, dentro de pocas horas se pasarán los efectos y Ofelia volverá a su estado normal. ¿Normal? ¿A qué se refiere? Yo la veo igual que siempre. Usted calle y acelere, Mastuerzo.